El Salón de Actos de la Fundación Juan Marc vuelve a convertirse a partir de este momento en estudio radiofónico. Bienvenidos a un espacio en el que hoy se presenta un nuevo ciclo de conciertos bajo el título Salvador, Vacarisse y el exilio. En él y a lo largo de 4 semanas vamos a acercarnos a uno de los más destacados músicos del periodo republicano y también a otros tantos que le acompañaron durante sus años de éxito en España. Luego, la inmensa mayoría, ante el desenlace de la Guerra Civil Española, se exilió en muy diversos países, desde Francia al Reino Unido, México, Argentina, Cuba o Puerto Rico. Una forma inmediata de conocer a Salvador Vacarisse es asomarse a la Radio Vacarisse, puesta en marcha por la Fundación Juan Marc, en sus instalaciones y en su propia página web. Pueden escucharse grabaciones del propio compositor durante su trabajo en la radio francesa, ya en el exilio. Él mismo había sido un hombre cercano al medio, muy vinculado a Unión Radio desde las primeras emisiones en el año 1926. Desgraciadamente hay testimonios de su paso por la radio francesa, pero nada queda de su trabajo en la emisora madrileña. La pérdida de los archivos de Unión Radio es un asunto poco claro, producido inmediatamente después de la Guerra Civil. Todo ello lo ha estudiado estupendamente Julio Arce en un libro de referencia titulado Música y radiodifusión, los primeros años 1923-1936. Julio Arce está esta tarde con nosotros y nadie mejor que él para explicarnos algunas singularidades de Unión Radio y del trabajo posterior de Salvador Vacarisse en Francia. Julio, buenas tardes y gracias por venir a la Fundación Juan Marc. Hola, buenas tardes y gracias a vosotros por invitarme. Acabamos de hablar del archivo desaparecido de Unión Radio y, sin embargo, la historia que tú construyes en el libro es de una minuciosidad formidable. ¿Cuáles son las fuentes a las que es necesario recurrir para desentrañar lo que fue aquella emisora y el trabajo que se desarrolló allí? Sí, fundamentalmente yo he trabajado con fuentes hemerográficas porque, como tú bien has dicho antes, el archivo de Unión Radio desapareció. No está muy claro qué es lo que ocurrió en el año 1936, en el momento en que empieza la Guerra Civil. La emisora es confiscada. Entonces, lo que ocurre es que durante el periodo convulso de la guerra, esa emisora pasa a manos del gobierno republicano y, además, luego, cuando los nacionales entran en Madrid, la emisora se convierte en, de alguna manera, en la primera sede de la Radio Nacional. Desde allí, por ejemplo, se va a radiar el famoso desfile de la Victoria. Entonces, ahí hay un periodo también de expolio. Y prácticamente pues, los fondos que debía haber, que tenemos que intuir que debían ser muy ricos, porque la emisora debía contar con partituras, por supuesto con la colección de discos y sobre todo con una documentación interesantísima, por ejemplo, el material gráfico que debía haber, pues debía reunir pues las fotografías de los principales intérpretes que había en Madrid desde 1925. Pues todo eso ha desaparecido y afortunadamente lo que nos ha quedado ha sido la colección de la revista Ondas, que es un material de un valor incalculable y que está disponible además a través de en la Biblioteca Nacional, en la Hemeroteca Municipal e incluso se puede consultar hoy en día a través de la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional. En el año 25, cuando se crea Unión Radio, el medio de comunicación todavía se está imponiendo y tiene una capacidad técnica limitada. ¿Cómo era la radio que se escuchaba entonces? Bueno, pues la radio era una radio en comparación con lo que hoy es el medio, muy diferente, pero en esencia el interés era por transmitir y transmitir cosas. Unión Radio no fue la primera emisora de España. Habitualmente se habla de Radio Barcelona como la primera, no obstante, Radio Barcelona fue la primera radio que hoy en día todavía está en activo. Anteriormente a Radio Barcelona hubo una emisora en Madrid, en el Paseo del Rey, que se llamaba Radio Ibérica, que bueno, fue una especie de emisora experimental.
Y claro, lo interesante de estas emisoras era el gran interés que tenían hacia la música. Es decir, la radio nace como un medio fundamentalmente para transmitir música, de tal manera que a las emisiones, en un primer momento, se les llama los radioconciertos. Entonces, esa idea de caja de música va a ser fundamental durante los primeros años. Y esto es lo que explica, por ejemplo, que el director artístico de la emisora fuera un compositor, en este caso Salvador Bacarisse. Y en ese contexto, ¿qué significa Unión Radio? ¿Qué es lo que aporta la Radiodifusión Nacional y qué trae de nuevo un creador como Ricardo Urgoiti? Claro, Ricardo Urgoiti, cuando crea Unión Radio, tiene 27 años. Acaba de terminar su carrera como ingeniero de caminos y su padre, Nicolás María de Urgoiti, que evidentemente pues es un personaje clave en la cultura española de las primeras décadas del siglo XX, le manda a Estados Unidos a proseguir sus estudios y allí, a comienzos de los años 20, él se da cuenta del potencial que tiene la radio en ese país. Cuando vuelve a España, convence a su padre para que aporte el capital para crear una radio. Evidentemente, Ricardo Urgoiti es el representante de una juventud burguesa, pero una juventud burguesa ilustrada, emprendedora, que además bebe un poco de las fuentes del regeneracionismo, que ha estado en contacto con toda la intelectualidad a través de la figura de su padre, que era amigo de José Ortega y Gasset, y él se va a reunir, Urgoiti, de sus compañeros, porque estudió en el Conservatorio de Madrid, y entre ellos, pues, de Bacarisse. ¿Y la llegada de Bacarisse en el año 26 es circunstancial o tiene algo que ver con ese paraguas del activismo que tienen los compositores del tiempo de la República? Claro. Bacarisse también es muy joven, creo que tiene 26, 27 años cuando en el año, sí, 28 años tendría, cuando él accede, no es el primer director artístico, el primer director artístico es Miguel Íñigo, que se retira por motivos de salud, solo está unos meses y ahí se encarga Bacarisse de la programación artística, que en un sentido amplio incluía no solamente la música, sino también los programas de literatura, los programas de lo que llamaban los programas de divulgación, las conferencias. Había conferencias pues, que hoy en día nos parecerían muy extrañas, ¿no?, para una emisora que tenemos que recordar que era una emisora privada, es decir, no era como esta emisora Radio Clásica, era una emisora financiada a través de la publicidad, ¿no? Claro, porque Urgoiti piensa en la radio como medio de masas y hace pie importante en la publicidad como forma de financiación de la emisora. Claro, claro. Hubo un intento desde el primer momento por parte del Estado de crear una radio pública, pero eso, la radio pública se va a crear justamente después de la Guerra Civil. Entonces, Urgoiti cree en la publicidad, Urgoiti cree en un medio libre que se tiene que sostener y ahí está de alguna manera la gran riqueza de Unión Radio. Siendo una emisora privada, si nosotros vemos los contenidos musicales que tenía esa emisora, pues nos puede sorprender porque los programas de máxima audiencia eran los de música de cámara, ¿no?, los que se ofrecían, por ejemplo, a las 9 o a las 10 de la noche. Con música en directo, obviamente. Por supuesto, con música en directo, porque prácticamente hasta el año 28 los discos no entran en la emisora por un problema de mala calidad, es decir, la electrificación del gramófono se produce a mediados de los años 20, en España no había tampoco un suficiente catálogo de discos, entonces la variedad de la música estaba en la música en directo. Entonces, Unión Radio tiene que mantener, además de una programación diaria de música que ellos denominaban selecta, tiene que mantener en su nómina a una serie de músicos que ofrecían sus interpretaciones en directo todos los días. Ya tenemos a Salvador Bacarisse, como bien decías, responsable de la sección de música y por lo tanto de la música de concierto, de géneros más ligeros, de la zarzuela, del jazz incluso, que está muy de moda en la época. Uh-huh.
y inevitablemente comprometido con sus propios compañeros, compositores también del grupo de la República, y por lo tanto utilizando, vamos a decir, entre comillas, Unión Radio como portavoz de su propia creación. Claro. Bacalices se va a rodear del primero que, al primero al que llama es a su profesor, a Conrado del Campo. Entonces Conrado del Campo va a estar en Unión Radio como intérprete, como integrante del cuarteto de Unión Radio, que ofrecía música de cámara todas las semanas. Conrado del Campo va a ser también integrante de la Gran Orquesta de Unión Radio. Bueno, se llamaba Gran Orquesta, pero era una orquesta pequeña, de unos veintitantos músicos. Lo que pasa es que en los estudios, que no eran tampoco muy grandes, pues esa cantidad de músicos y con esas limitaciones técnicas, pues sonaba a una gran orquesta, y de hecho tocaban obras importantes. Y luego, se rodea de sus compañeros de generación, fundamentalmente de Fernando Remacha, de Julián Bautista, y junto a ellos pues pivotan por la emisora pues los hermanos Halfter, Rosita García Scott, toda una serie, bueno, Ricardo Franco, por supuesto, que era el director de la José María Franco, que era el director de la orquesta de Unión Radio. Y ante todo, Unión Radio quiere ser una emisora moderna, y al ser una emisora moderna está comprometida con la música un poco de su tiempo, con la música que estaban haciendo sus compañeros de generación, y eso desde el primer momento van a dedicar programas especiales a lo que ellos llaman la joven generación de músicos españoles, por supuesto. Siempre atendiendo también a los maestros. Hay programas dedicados a Falla, a Turina, que era un músico ya en ese momento importante. Y el reto de Bacarice es combinar la modernidad con la tradición, lo popular con lo selecto, el entretenimiento con, vamos a decirlo así, la formación. Eso fue el gran programa de Bacarice, que yo creo que en ese caso fue un éxito. Hay muchas cosas que desconocemos también de esta época, y sobre todo el aspecto de la recepción, es decir, cómo se escuchaba la radio. Sabemos que la radio era un entretenimiento colectivo, por así decirlo. Porque todavía era un público privilegiado realmente el que podía escuchar la radio. Claro, bueno, en el año 25 sí. Cuando ya durante la República hay un gran cambio, y la radio se hace muy popular, y a partir del 36 se convierte en un medio necesario. Durante la Guerra Civil es utilizada además por ambos bandos como arma de propaganda, entonces ya tiene un uso generalizado. Pero tenemos que pensar que en aquella época un aparato de radio de alguna manera servía para toda una familia, o había bares y locales, radioclubs, que donde la gente se reunía en torno a la radio para escuchar los programas. Claro. Un elemento de socialización. Has señalado la presencia de la música moderna en Unión Radio. Hoy nos parece importante y nos parece quizá el aspecto más relevante de la programación, pero ¿qué porcentaje en realidad ocupaba esa música con respecto al resto de géneros? Bueno, podríamos decir que los programas musicales en general oscilarían entre el 60 y el 80% de la programación. De hecho, al comienzo las emisiones se llamaban directamente radioconciertos, y es muy curioso porque las emisiones estaban configuradas o estaban organizadas como si fuera un concierto. Un concierto de tres partes: la primera parte con la música, el intermedio solía ser una conferencia, llegábamos a la segunda parte, y luego en el otro intermedio pues podía haber desde noticias, las cotizaciones de bolsa, otra pequeña conferencia, y finalizaba con una música de baile, es decir, como un fin de fiesta. Esta era la primera programación de radio. De alguna manera asume las veladas de conciertos.
cuando llega la República hay un mayor interés por las cuestiones políticas, entonces empiezan a aparecer los programas de noticias y sobre todo las retransmisiones de desde el Parlamento, incluso desde el Ayuntamiento, ¿no? Había una efervescencia también de participación pública. Como ya digo, no sabría decir qué porcentaje hay en cuanto a música ligera y música selecta. Sí que hay una evolución hacia la música ligera cuando llegamos a la Segunda República. Es decir, conforme la radio se hace más popular, los géneros también la programación se modifica hacia repertorios más populares. Claro, en el año 25 los que tenían un aparato de radio eran considerados personas o muchos de ellos pertenecían, por supuesto, a las clases medias, a la burguesía, y además eran personas que estaban muy vinculadas, por ejemplo, con las tecnologías, ingenieros, gente que se dedicaba al mundo de las comunicaciones, era gente, vamos a decir, un público selecto. Su mayor interés, por ejemplo, en el año 25 era que se pudieran retransmitir las óperas del Teatro Real. Pero la radio no solamente actúa como un medio pasivo, creo que un aspecto importante y quizá novedoso, no sé si me equivoco, y quizá posible también gracias a la presencia de Bacarís en Unión Radio, es la utilización del medio como elemento de creación, como de creación artística. Claro. Teóricos, críticos y pensadores, como por ejemplo el propio Adolfo Salazar, se plantean ya si la aparición de un nuevo medio va a dar lugar a una nueva música. Entonces empiezan a hablar de lo que ellos llamaban la música radiogénica, es decir, una música creada para la radio, una música específica que atendiera a los problemas que tenía, los problemas técnicos que había en la transmisión de la música. Hay que pensar que, por ejemplo, durante todos estos años tenían únicamente un micrófono y con un micrófono tenían que radiar desde un concierto de cámara una cantante solista acompañada del piano o una orquesta sinfónica. Entonces, sí que empieza a haber experimentos de crear obras específicas para la radio, porque se dan cuenta que hay instrumentos que suenan muy bien en la radio, como por ejemplo la guitarra, el arpa, y los instrumentos de cuerda pinzada, por ejemplo, el piano, pero hay otros instrumentos que resultan complicados, incluso por ejemplo el violín daba mal resultado. Hay compositores que adaptan incluso sus obras, que las hacen, o las acortan, o modifican sus movimientos, o modifican su tímbrica para adaptarlas a la radio. ¿Y qué queda de todo este trabajo de Bacarís en Unión Radio una vez que se traslada después de la guerra a Radio Francia? Pues yo no he seguido la trayectoria más allá de su labor dentro de Unión Radio. Ahí tengo que echar mano de los trabajos de Christiane Heine, por ejemplo, que ha hecho. Y ella señala que buena parte de su repertorio se perdió, pero ahora en concreto no sé los títulos de las obras, pero Bacarís sí que creó específicamente para la radio y utilizó los micrófonos para estrenar sus obras. Hay que pensar que también en el comienzo de la carrera de Bacarís él tuvo ciertos problemas con la crítica, porque consideraban que su obra era quizá bastante avanzada, un poco para las audiencias del concierto, y él utilizó la radio para ensayar, para poder dar a conocer sus obras y generosamente también las de sus compañeros. Uh-huh.
Una última pregunta, porque ya se acerca el momento de comenzar el concierto. Quizá el trabajo en Radio Francia tiene más carácter político, quiero decir, se utilizaba más la emisión como una forma de propagar en España, en la España franquista, ¿cuál era la posición de los exiliados? Claro, cuando Bacalís va a Francia, yo creo que no habría una persona con más experiencia en la radiodifusión que él, porque él es verdaderamente un pionero. Él es una persona comprometida con su país y es en ese momento cuando él tiene la oportunidad de tener los micrófonos, en este caso de una emisora pública y con una vocación musical, para poder dar voz a aquellos intérpretes que pasaban por Francia, que en ese momento pues debían ser muchos, e incluso sus primeras, vamos a decir, orientaciones hacia la vanguardia, hacia la música, hacia el neoclasicismo, varían y quizá añorando un poco a su lugar de origen, aunque él nunca fue un músico nacionalista, pues utiliza elementos musicales más identitarios. Eso también es una manera de reivindicar su país, ¿no? Nos vamos a despedir. Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.